Al chilcano vamos a ponerle este y esta cabecita. Yo normalmente a un chilcano le pongo cebolla, préndete la cocina y pon la mitad de agüita, ¿sí o no? Ya. ¿Cómo le dicen a esto? Sacha culantro y otro culantro. Sacha culantro, en todo lado es sacha culantro. Si quieres tener un chilcanito rico, sabroso, ya, y que no sepa tanto a pescado, le pones bastante verdurita. Ya tengo acá mi mejunje de verduras. Apio, poro, zanahoria, cebolla, ajo. Yeah. Entonces, le vamos a sacar un poco ese olor y ese sabor a pescado. Tengo miedo que me va a morder este bicho hoy. Y ahora vamos a ponerle sacha culantro a la sopita.